Hola, ¿qué tal? Estamos en este desafío con dos personas que son protagonistas de una historia increíble, ya que tienen la historia de haber hecho una joya en la literatura y para poderla transmitir a los que estamos en el mundo hispano. Me da mucho gusto tener en el estudio al doctor Joseph Nafa Camel, apoderado legal de la Fundación Cadmus, y al doctor Lorenzo Aldrete Bernal, miembro y traductor de la Fundación Cadmus. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Estamos hablando de un libro de Cy Dacol que tiene una historia impresionante, tanto para traerlo al mundo hispano y aparte de que yo no sabía, y muchos yo creo que tampoco, que tantos personajes de la historia tan queridos como fueron, pues, Pitágoras, que hizo el teorema, Jesús, Cleopatra, Marco Antonio, Astarte. Pasaron por ahí, se enamoraron de ese país, del cedro blanco, estamos hablando del Líbano. Entonces, yo quería preguntarles, ¿por qué el nombre de Si el Líbano Hablara? Bueno, Cy Dacol es un poeta nacional en Líbano. Es un poeta que actualmente tendrá 101 años. 101 años. Ya así tienes. Es. Muy amigo en otros tiempos del embajador Joseph Nafa. Yo es hijo del embajador. Y Si el Líbano Hablara es una obra que tiene un sentido de gran emoción por su geografía, y muchos de los personajes que usted acaba de mencionar se pierden en la leyenda de un hombre que de manera vibrante lo reconstruye a través de sus distintas narraciones, porque esto está construido a manera de cuentos, como usted bien sabe. Y más que nada, mucha gente no tenemos, digo, el poder adquisitivo para llegar a conocer un lugar tan increíble. Yo creo que este libro nos acerca a una cultura llena de riqueza, de historia, de cultura, donde nacieron profetas, santos, hasta el mismo Cy Dacol, que es poeta, ¿no? Entonces, yo quería preguntar, el embajador Joseph Nafa, ¿por qué estuvo tan interesado en la traducción de este libro para traerlo al mundo hispano? Bueno, mi padre siempre fue un amante de la cultura, y su sueño siempre fue el traer parte de la literatura libanesa, de las joyas de la literatura libanesa, al mundo hispano. Entre ellos está Si el Líbano Hablara y está también el libro de Charles Korn, que habla sobre el Líbano también. Básicamente habla sobre el Líbano y le da a conocer a través de estas 38 historietas al mundo hispano lo que es el Líbano, lo que aportó el Líbano a la humanidad y a la cultura. De hecho, hay una parte donde habla de la marina shakespeariana, ¿no? Donde Shakespeare también toma un personaje tan importante en su literatura, donde Jesús dice que se va a descansar al Líbano porque es un lugar para él que le da paz, ¿no? Donde a Pitágoras, su madre, le quería poner Sidón. O sea, hay muchas cosas donde realmente hacen atractivo un lugar donde la comunidad libanesa por eso siente tanto amor por ese lugar tan increíble, donde nacieron tantas personas, donde todos los que llegan y lo visitan se enamoran. Entonces, a mí me gustaría también preguntar, ¿qué parte del libro es el clímax donde uno se puede llegar a enamorar de este lugar? Bueno, yo pienso que hay descripciones muy vívidas sobre lo que en la antigüedad constituyó la defensa de las ciudades fenicias, porque Cy Dacol, él nace en la ciudad de Sahle, en el Valle de la Beca. Él tiene referencias a esa ciudad. Todo lo que él narra es muy descriptivo en términos de geografía. Habla de Sidón, habla de Tiro, y sobre todo cómo en la antigüedad resistieron invasiones con gran heroísmo. Los invadieron los asirios, Cambises, Nabucodonosor, Alejandro Magno, y la vocación de mantener la integridad comunitaria siempre los distinguió. Entonces, Cy Dacol aprovecha eso para reconstruir de una manera muy vívida lo que fueron aquellos acontecimientos. Pero hay otras cosas que difícilmente serían constatables en términos historiográficos, ¿no? Por ejemplo, esta reina cartaginesa, que fue un enclave fenicio en el Mediterráneo, Dido, Cy Dacol la considera la Elisa fenicia antigua.
esa es la reina que será despechada por Eneas, el fundador de Roma, después de la guerra de Troya. Pero aquí está entreverado lo que es el mito con lo que es la historia en un hombre profundamente conmovido por su patria, que es Aedácal. Eso es lo más interesante de este libro, que realmente te llegas a fundir con él, donde las historias te llevan a un lugar, te transportan, que eso, de eso se trata la literatura. También quería comentar rápido el Monumento por la Paz y la Educación que se hizo en México. ¿Qué tan importante es que se habla también en este libro? Aedácal lo retoma y lo pone aquí, en una foto. Bueno, de hecho, el monumento lo puso aquí mi padre en el libro. El monumento lo hizo mi padre, lo presentó a nombre de la comunidad mexicano-libanesa. Estaba en lo que se llamaba la Plaza de los Maestros, que ahora es donde está el Museo del Niño, o el Museo del Papalote. Y es un monumento en el cual se representa a Cadmo y a Europa, que fueron hijos del rey Agenor. Que hay una historia muy bonita, ¿no? Así es. Que toma forma de toro, Zeus, sí, y secuestra. Secuestra a Europa, que dio su nombre al continente europeo. Cadmo dio su nombre al elemento al cadmio. Elemento. Y los dos hijos del rey Agenor, del siglo aproximadamente 2200 años antes de Cristo, estaban paseando por las playas entre Tiro y Sidón. Estaba paseando ella, vio un toro blanco que era el dios Zeus, se acerca a acariciarlo, en el momento que se acerca a acariciarlo, el toro la embiste, la sube a su espalda y la secuestra, que es el famoso rapto de Europa. Cadmo forma un ejército para ir y va a rescatar a su hermana, efectivamente, y en su trayecto lleva con él el alfabeto fenicio y se lo enseña a los griegos. Esta es la parte mitológica, la parte histórica es que sí encontraron en Tebas, Grecia, el palacio de Cadmo, o sea, sí existió como tal una parte histórica que avala la parte mitológica. Y por eso valía la pena plasmarlo en las hojas aquí en Líbano. Pues me gustó mucho el libro, la verdad tiene mucha historia, tanto en su elaboración, y esperamos que pronto mucha gente lo llegue a conocer, mucha gente hispanoparlante, porque fue mucho trabajo de parte del embajador Joseph Nafa y de muchos de los colaboradores de la Fundación Cadmus para llevar este libro a pues todo el mundo, ¿no? A nivel global, que se conociera más la historia del Líbano. ¿Algo que quieran agregar? ¿Un mensaje para que la gente se interese más acerca de algo tan interesante como es este país? Vale la pena decir que Aedácal escribió una tragedia fenicia que estamos ya terminando de traducir, que se llama precisamente Cadmus, Cadmo, y que reconstruye esta idea que acaba de comentar aquí el doctor Nafa y que realmente es una obra épica de gran contenido nacionalista en este venero milenario de lo que fue una cultura cananea y luego fenicia, ¿verdad? Pues hay mucho que contar de estos temas. Yo creo que vamos a invitarlos más a este estudio para que sigamos hablando de algo tan interesante como lo es Si el Líbano Hablara. Muchas gracias por haberme acompañado en este desafío. No, muy gentil y gracias por su atención. Gracias por habernos invitado. Gracias.